chicos, ¿qué tal? Estás Club Rumber. En el título del video está lo que no hacer un truco, dinero infinito, duplicando autos sin esperas, el cual la verdad está bestial y está funcionando para la vieja generación de consolas, o sea, Play 3 y Xbox 360, y futuros de la nueva generación, o sea, PS4 y Xbox One, va a tener un truco, duplicando autos sin ayuda, el cual va a estar en la descripción de este video. Y al final crear, vamos a empezar con lo que viene a hacer este video. Bueno chicos, para este truco lo que tenemos que hacer es tener un garaje en el cual tengamos el vehículo el cual queramos duplicar y lo demás lleno de Karen Rebels y además de esto una BMX, ok, esto es muy importante. Después lo que tenemos que hacer es salirnos del garaje y tenemos que llamar al mecánico y le vamos a tener que pedir un vehículo el cual no esté en el garaje con el cual queramos hacer el truco, o sea que esté en otro garaje y esto es muy importante para que el truco no funcione. Entonces apenas básicamente llega el vehículo el cual queremos, es de otro garaje, esto es importante como ya dije. Pues lo que tenemos que hacer es montarnos en este vehículo, lo vamos a colocar enfrente de la puerta de nuestro garaje. Vamos a tener que abrir el menú de interacción y vamos a colocar lugar de aparición, última ubicación. Y después lo que tenemos que hacer es irnos al modo campaña desde la ruleta que se abre con flecha hacia abajo, ¿ok? Entonces apenas estemos en la nube de Rockstar, lo que tenemos que hacer es simplemente decirle a nuestro amigo que se meta a una carrera de Rockstar. O básicamente que se meta a cualquier carrera. Y apenas que esté dentro jugando la carrera, o sea que ya esté en el vehículo, lo que va a tener que hacer es invitarnos, ¿ok? Entonces apenas nuestro amigo nos invite, recordando que ya debe haber iniciado la carrera, nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos a lo que viene a ser su actividad, ¿ok? Entonces apenas nos unamos a lo que viene a ser su actividad, vamos a ver que nos va a salir dos alertas. La primera, lo que viene a ser que estamos abandonando el modo campaña, este lo vamos a tener que aceptar y vamos a ver que nos van a mandar a la nube, ¿ok? Y después nos va a salir otra alerta que quiere decir que básicamente no nos podemos unir a la carrera ya que nuestro amigo ya la ha iniciado y si le queremos iniciar en modo espectador, ya que lo que tenemos que hacer es esperar 20 segundos y después le tenemos que dar a salir, ¿ok? A cancelar, a que no queremos aceptar este mensaje. Y después, básicamente, si el truco no ha funcionado, básicamente vamos a ver que nos vamos a salir en el modo campaña. Vamos a estar con nuestro personaje en el modo online, pero como si estuviéramos en el modo campaña, ¿ok? Entonces, apenas que estemos en lo que viene a ser como en este bug, lo que tenemos que hacer es irnos a repetir misión y vamos a tener que repetir la misión del prólogo, ¿ok? Entonces, como pueden ver aquí, yo inicio la misión del prólogo, ya que vamos a estar como con el personaje en el modo online, pero como si estuviéramos en el modo campaña, ¿ok? Entonces básicamente apenas nos hagamos como repetir la misión del prólogo y básicamente aquí lo que vamos a hacer es que se nos va a colocar una pantalla negra en carga y vamos a ver que cuando cargue en vez de meternos a la misión del prólogo nos va a meter al modo online y ya básicamente lo que tenemos que hacer es buscar nuestro vehículo y lo que tenemos que hacer es ir directo a nuestro garaje, ¿ok? Entonces recapitulando, nos van a salir dos alertas, la primera de que vamos a abandonar el modo campaña y la segunda de básicamente que si nos queremos unir a la actividad en modo espectador, vamos a esperar 20 segundos, después le vamos a dar cancelar y se nos va a buguear como si estuviéramos en el modo campaña y pues después tenemos que repetir el proceso el cual ya les dije, ok. Entonces para saber que el truco nos ha funcionado lo que tenemos que hacer es irnos amigos y vamos a tener que unirnos a la misión de a la sesión de cualquier amigo y si vemos que no nos deja unir a la sesión de cualquier amigo, quiere decir que el truco ha funcionado a la perfección, ¿ok? Entonces después lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro garaje y lo que tenemos que hacer es sacar lo que viene a ser la BMX, ¿ok? Entonces como pueden ver aquí ya mi amigo Roberto Glitch lo que hace es sacar la BMX y apenas saque la BMX lo que tenemos que hacer es montarnos en el vehículo el cual habíamos pedido anteriormente al mecánico y como básicamente no era el garaje, nos va a aparecer el garaje lleno y lo vamos a tener que sustituir por cualquier vehículo que lo tengamos dentro del garaje. Entonces como pueden ver la BMX se colocó en el lugar del vehículo el cual sustituimos en vez de colocar el anterior vehículo el cual teníamos en el otro garaje. Esto quiere decir que el truco está funcionando. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el vehículo el cual queramos duplicar y después tenemos que sacar una Karen Rebel, ok. En mi caso mi amigo Roberto Luis quería duplicar lo que viene a ser el LG y después sacó lo que viene a ser la Karen Rebel. Entonces después de que haga esto lo que tiene que hacer es bajarse de la Karen Rebel y se va a tener que montar en lo que viene a ser el LG, ok. Y lo va a tener que meter dentro del garaje. Y vamos a ver que en vez de colocarse en la anterior posición donde estaba, se va a colocar en la posición de la Karen Rebel. Y esto quiere decir que básicamente ya el truco habrá funcionado. Y pues simplemente lo que tenemos que hacer es volver a repetir este proceso una y otra vez, ¿vale? Hasta que lleguemos todo el garaje del vehículo el cual queramos duplicar, que en mi caso es como ya dije, el LI-RH8. Entonces básicamente este proceso lo vamos a repetir una y otra vez. Como pueden ver ya sacamos el LX, ahora vamos a sacar lo que viene a ser una Karen Rebel. Nos bajamos, nos montamos en el LX, damos media vuelta y lo metemos dentro del garaje, ¿ok?
Entonces es un truco que la verdad es muy pero que muy sencillo. Básicamente, si no lo entendiste, te voy a dejar lo que voy a hacer otro video en la descripción, que también es grabado por mí, pues básicamente lo expliqué un poco más lento. Y pues la verdad es un truco muy pero que muy sencillo. Como ya dije, simplemente sacamos el vehículo que queramos duplicar, después vamos adentro de nuestro garaje, sacamos la Garen Rebel y volvemos a repetir el truco una y otra vez más. O sea, esto quiere decir que el truco es muy sencillo, lo único complicado es lo del modo campaña y pues la básicamente la primera parte del truco, pero ya la segunda parte de duplicar autos es muy pero que muy sencilla. Así que espero que puedas dejar un like, suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online. Espero que te puedas pasar por el canal de mi amigo Roberto Glitch, el cual lo va a tener en la descripción. Y si no es crear, yo me despido y nos estamos viendo en el próximo videito. Si no entendiste algo, me lo puedes dejar en los comentarios, yo que voy a intentar resolver todas tus dudas. Y si no es crear, hasta la próxima. Chao, chao.